espalda y otra mejilla. Paco, un poquito Paco, hijo. Bien, mi arma, bien. Atento ahí, venga de frente con ella. Pues ese es el momento en el que la Hermandad de las Aguas, el paso de palio, está pasando por el arco del postigo. Ese viento que hace está haciendo que la candelería tenga que estar constantemente, pues los priestes trabajando, esas personas de la pértiga con la luz, para poder darle el total brillo al paso de palio de Virgen de Guadalupe y esté totalmente iluminada. Y la ven, esa imagen que saliera de un jovencísimo Álvarez Duarte en 1967, con esa estampa ya en su barrio, ya podemos decir que es en su feligresía, como es el arco del postigo, muy cerquita de la capilla 11 de mayo, donde ya el misterio pues aguarda la llegada de la Virgen de Guadalupe, el misterio de la Hermandad de las Aguas, que ya está en casa. Mientras que pueden ustedes ahí ver la información, la cruz de guía de la Hermandad de las Penas está llegando ya en este momento a la parroquia de San Vicente, a su sede canónica. Y ahí, mientras está el paso arriado, está nuestro compañero, sí, Manolo Rodríguez. Buenas noches de nuevo. Buenas noches, Pepe Lu. ¿Cómo sigue el ambiente? Vemos que con muchísima gente, ¿no? Yo creo que cada vez más, ¿no? Ha llegado el palio con más gente, ¿no? Sí, además, Pepe Lu, había una imagen muy curiosa, que eran los nazarenos mezclándose con las personas que estaban viéndolo. Claro. Entonces había una fila que era dos nazarenos, tres personas normales, dos nazarenos y así sucesivamente. Claro, ha sido... eso lo puede acá la estrechez del arco del postigo. Claro, eso hace mucho más bonito y mucho más emotivo el sitio de donde parte la Virgen de Álvarez Duarte. Ya se pone otra vez en marcha, espectacular como ha entrado, con ese aire trianero
la Virgen de Guadalupe de la Hermandad de las Aguas. Todavía no tiene toda la candelería encendida, Pepelu. Sí, eso estamos viendo, que la verdad es que hace fresquillo y hace vientecito, pero bueno, eso evidentemente pues se puede subsanar perfectamente. El palio de la hermandad, de la hermandad del museo acaba de salir de la catedral por la puerta de San Miguel. El Cristo está llegando aquí, muy cerquita del estudio de su televisión, de Giralda Televisión, mientras que la Virgen de Guadalupe está cada vez más cerca de su casa, la capilla del 2 de mayo.